Bienvenidos a otro premio patrón. Hoy, lunes, acabamos de terminar los debates sobre eh, los finalistas en las cinco categorías. Y de hecho, tanto Marcos como Íñigo, que están aquí conmigo, pues hemos estado corriendo por el guadarrama. Buenos días, ¿no? Marcos, Íñigo. Eh, buenas, Sergio. Bueno, contar un segundito antes, eh, Marcos, ¿qué te pareció eso del tubo Ruau al Peñalara? A mí yo estaba muy concentrado. Estaba. Solo me miraba los pies y, y dónde ponía cada, cada paso, porque yo no había subido una pared así de hielo con el piolet Y no, no me daba para mucho más que pensar dónde estaba. Ambientazo, que pasamos ahí en la canal. La verdad que estaba la nieve en buenas condiciones. Y al día siguiente, Íñigo, tú pudiste ver dos de las rutas más famosísimas del Valle de la Fuenfría, en el Guadarrama, calzada romana y calzada borbónica. Sí, eso es. Bueno, al final eh, el sábado tuvimos un día espléndido y el domingo, pues nada, todo cubierto. Y hicimos esas dos y encantado. Una eh, completamente diferente al día anterior. Todo bosque, hierba, agua, eh, se oía el viento, todo muy bien. Y dos, dos días completamente diferentes. Que son para un fin de, un fin de semana completo. Bueno, y luego, eso sí, mucha, unas cuantas cervezas, unos cuantos debates ¿sabes? sobre qué es lo mejor. Y aquí, en las mejores carreras de montaña de este año, al final nos hemos quedado con tres finalistas que, como vivimos en el país de las carreras, podría haber tres mil, pero ¿ves? nos quedamos con tres, que pensamos que este año han vivido una ocasión especial. Yo quiero defender para vosotros la reina de las carreras, Travesera Picos de Europa. Eh, también viví una carrera que se estrenaba este año en eh, Cataluña con Íñigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, la baldarán, <laughs> ahí estuvimos. <laughs> fin de semana intenso fue. Sí, sí. Y también viví con Marcos, la que va a proponer él. Costa Blanca Trails, en Finestrat, ahí en Alicante, con un montón de distancias, un ambiente y medallas chulas esto, esto. bueno pues os, os comento la mecánica hoy os presentamos las tres nominadas por cada uno de nosotros cada uno nos explica por qué la ha nominado y a partir de ahí eh, pues eh, publicaremos bueno tenéis el artículo aquí en la web enlazado podéis votar tenéis unos días para ver cuál vosotros los que estáis ahí decidís que es la mejor Carrera de montaña de este año. Sí, la solución lógica y la que debería ganar por historia, como es eh, travesera o oh, Íñigo? Bueno, pues poco que decir de la zona de, de Alán, o sea, zona espectacular: invierno, verano, primavera para todo el año, monte, según mires, por donde mires, desde vía tienes todo montaña. Que quieres? ¿Dos miles? ¿Dos miles? ¿Tres miles? Tienes también tres miles. Y luego andando un pelín más por la Nautarán, Salardú, Beret, magnífica pista de esquí donde se empezaba la PDA y todo impresionante. Vamos, montaña... Viento, además hizo un día espléndido, que todo eso ayuda, y el ambiente también, y tenían muchas ganas. Espérate, que, que quiero, que quiero que luego, luego, te, luego te explayas, déjale hablar a Marcos, que algo habrá en Alicante. Algo hay, algo hay en Alicante. Eh, Alicante lo que tiene es algo diferente a todas las montañas alpinas, que vosotros vais a hablar de montaña, o sea, de carreras más alpinas. Eh, el tema de Alicante es que salimos eh, prácticamente al nivel del mar. Eso no es, tan, no es tan normal y eso no se puede vivir en picos de Europa ni en Valdarán. Ni en no subimos a picos por encima de los 2.000 metros, pero es que subimos desde los 200. Entonces, la diferencia de repente de subir desde el nivel del mar y ver desde esas montañas un horizonte de nada, de mar, a mí, a mí, bueno, porque tenía que ir mirando el terreno que ya bastante, ya bastante, si yo soy muy torpe y me caigo bastante, pero... Si no estuviera compitiendo, yo habría subido ahí al Push Campana y me habría quedado toda la mañana a ver el horizonte desde, desde la montaña, que es algo que yo no había visto en mi vida. Bueno, y yo en travesera, pues, ¿qué os voy a decir? Es la reina, la travesía de los tres macizos de picos de Europa, que además mm, ha sido un año especialmente duro porque los chicos del Parque Nacional piensan que mm, no es bueno que corramos de noche y los corredores pensamos que no existe ningún estudio. Que certifique que creamos un daño. Es, o sea que es un poco curioso. Sabéis que existe también la traveserina y este año fueron nada más y nada menos que 444 los que se lanzaron a hacer travesera la reina. Y acordaros que fue el año del récord de Merillas, el primer hombre del planeta en recorrer los tres macizos de picos de Europa en menos de 10 horas. Así que vamos ya con los detalles, arrancamos con Pirineos, con la Baldarán. Y con lo que viviste tú allí, Íñigo, como finalista de los 55 kilómetros, pero al límite, ¿no? Vivo y salvaje. Sí, exactamente. Bueno, yo hice, digamos, la corta, la PDA, 55 kilómetros, 3.500 metros positivos, 3.900 negativos. Empezábamos en, en Beret, en la estación en Pla de Beret, y era una bajada impresionante que llegabas a Ardú, desde allí a Tredós. Y luego ya era subir todo hasta todo el círculo de Colomers, unas vistas impresionantes, todos en fila de a uno, durísimo. Eh, al final, bueno, eh, llegar a Colomers y yo llegué muy justito al corte de Resec, que era a las 4 menos cuarto. Llegué a las 4 menos cuarto y 9 segundos, estuve esperando a que eh, los jueces me dejaran, me dejaran pasar o no en el avituallamiento. Me dieron el ok y me dijeron: Tienes 10 minutos para salir escopetado, si no, aquí te quedas. Y al final, pues, ese, esos ánimos o esa rapidez. Espérate un segundo, Íñigo. ese último avituallamiento no era uno sí. que bajabas a lo bruto, pues yo hice también los 55. Sí. Había un, un puestito donde estaba nuestra amiga Paula. No, ese y... era el anterior. Ese, ah, el era, anterior, el siguiente. Había... ese era el siguiente. Reset había una era el carpa, corte. ¿no? Y... Sí, sí. resé que era el corte. Que tenía una carpa grande, enorme, y empezabas eh, los últimos 12 kilómetros. Y ahí me justo, justo, me dijeron: 10 minutos tienes para salir, si no, aquí te quedas. Bueno, pues un habitante muy rápido, comerlo justo sin recargar agua. Gran error, a falta de 12 kilómetros a <laughs> las 4 de la tarde. Eh, subir y bajar a, a Santet Escuña, donde estaba nuestra amiga Paula, y ahí. Yo iba ya reventado, ya decidido a que no iba a acabar, me iba a retirar. Bueno, y... te digo, en ese trozo, sí, sí. Llegando a ese, me adelantó el campeón de las 100 millas, el rumano Lionel Cristian. Eh, y ahí me di cuenta que no somos nadie. ¿Cómo iba el tío? ¡Qué bárbaro, qué apisonadora! Sí, sí, a mí también me adelantó. Pues antes de Resec, luego Morgan Pili, eh, justo llegando a Resec, me vio ahí un poco, me dijo, venga, y me animó, venga, que no te queda nada, y yo jugué Y Gamito también, Gamito también me pasó después de Reserve que iba como un tiro también. Dije, pero estos llevan ya van a hacer 20 horas y yo aquí yo, 14, y están haciendo lo mismo que yo. O sea, donde he empezado yo, ellos lo suyo era el kilómetro 100, kilómetro 80, Digo, madre mía, esto es lo que tienen por aquí. Y al final, bueno, eh, a mí fui de los últimos en acabar la PDA. Me entró la niebla en el último repecho y ahí estuve. Dije, Buah, ¿lo dejo o no lo dejo? Al final eran 7 kilómetros de bajada. Dije, Ya llegaré. Esté la meta o no. Puesta o no. Ya llegaré. Y como bien sabes, en 13.37 llegué. De los últimos. Bueno, y pudiste tocar esa campana, esa campana de la meta. Que eso, eso, mola, ¿eh? eso, vamos, esa campana de 32 kilos. Que fue, bueno, afloraron todos los sentimientos. En alguna foto se ha podido ver. Y ahí está toda la rabia y todo, pero es que el día salió perfecto. Ambiente impresionante y muy buenos corredores. Muy bien, bueno, Marcos, y en Costa Blanca 3, porque, joder, nos vamos a correr a Venidor y nos encontramos lluvia, niebla y chirimiri. Coño, si parecía Euskadi. Era el, eh, el, el primer día que yo voy a Venidor en 100 años, pues. Nos tocó nos tocó a nosotros para, para bueno pero aún tuvimos suerte nosotros porque el día anterior había llovido bastante y al día siguiente cayó también bastante pero en nuestro día eh, el 20 de noviembre de, de 2021 hace un mes exactamente me hace hoy hace un mes exactamente ahora que, que caigo eh, eh, bueno yo ya había visto el perfil y ya me había asustado yo había visto este perfil que esto es de costa blanca pues eh, tienen una broma para los corredores, que es nada, es una tontería. Es que todas las carreras empiezan con un kilómetro vertical. <laughs> Así, de, de, no te da la opción de hacer el kilómetro vertical y una carrera. No, tú empiezas ya con el kilómetro vertical por si tienes, por si tienes con hambre. Creo que salvo la pequeña, la pequeña, que son 19 kilómetros, creo que la puedes hacer en marcha y tal, que es como la de familia. Tienen luego ya la de 20 y pico, que es kilómetro vertical, 46 kilómetros vertical, 75 kilómetros vertical y la de 101, que la cortaron un poquito este año, también kilómetro vertical. Que yo no sé cómo se empezar una carrera de 100 kilómetros haciendo los primeros 5.200, 1.300 metros de nivel. Y luego ya si eso empiezas la segunda carrera, que es como yo lo viví. Yo, Hombre, para mí... yo creo que es el, el subidón que te da, llegar ahí arriba, ver el mar. <laughs> sí, pero... Yo, bueno, a mí me pareció una locura, yo estuve entrenando kilómetros verticales como un loco, eh, yo decía 46 kilómetros y tengo que hacer 5 y luego 41, porque yo la carrera la dividí en dos, en los primeros 5 y luego 41, el primer kilómetro ese fueron 5 kilómetros, que me el kilómetro más, con más desnivel de mi vida, que fue el del Puig Campana, que creo que me salieron 470 metros de desnivel en un solo kilómetro... O sea, estamos hablando de una pendiente del 47, 45% durante un kilómetro. Había momentos que eso era, eso era escalada, eso no era trail, eso era escalada. La gente resbalándose todos agarrados así, agarrándote a piedras, a plantas, a lo que fuera. Los listos ya habíamos investigado y fuimos sin bastones, porque sabíamos que ahí con bastones los tenías que clavar aquí, los clavabas en las orejas, entonces no tenía ningún sentido. La gente iba con los bastones guardados, yo directamente ni me los llevé. Y luego añádele a eso todo el barro, toda la lluvia, pero la verdad es que el ambiente era genial. Había gente escondida entre las rocas que se había subido al kilómetro vertical y nos iban animando. Y nuestras caras, nuestras caras tenían que ser pues, de kilómetro vertical, ya sabemos cómo son las caras. Pero luego llegas allá arriba, que me acuerdo que había, estaban con la pistolita para pitar con los dorsales. Llegabas allá arriba, mirabas un segundo el mar, cogías fuerza y una bajada de barro, de, de, de caminos serpenteantes, con piedras, con árboles... Yo me acuerdo que me iba agarrando a ramas porque si no, aquello era... Bueno, iba haciendo un poco el tarzán porque bueno, no había a otro. ver, Marcos, a mí me gustan mucho las carreras técnicas, pero eh, yo ahí flipé porque lo que no me esperaba es que de cada tres tíos que cruzabais la meta, dos, bueno, tres veníais embarrados y dos <laughs> venían con, con, con sangre, con, con sangre. tortazos. Sí, sí, aquello... Yo... Bueno, yo tuve la suerte de no caerme y tampoco vi a nadie caerse. Pero es verdad que tú veías la meta y barro, ahí no se había librado nadie de, de barro. Y había gente, bueno, llegaban que si la zapatilla no sé qué, que si esto se me. Ha... A mí se me clavó una piedra en el talón de las zapatillas. y mientras vas corriendo y saltando y quitándotela para no parar, porque la verdad es que fue una carrera que desde el primer momento empezó a. salió la gente con el cuchillo en la boca y bueno, yo que me, que me situé en cabeza de carrera. Eh... Aquello fue un baile de te adelanto, me adelantas, te adelanto, me adelantas. Eh, bueno, o sea, midiendo las distancias, porque al final son 46 kilómetros y tienes que ir midiendo, pero era muy guay, porque te ibas encontrando a uno, al otro, le adelantabas, de repente el paisaje eran unos cortados de roca increíbles, ibas por la pared, de repente unas bajadas de piedra, de repente barro y pinos, bajabas a un helipuerto, subías a, a otra montaña, a mí se me. Bueno, el reloj se me fue a la mierda, yo ya. Ya dije, voy a disfrutar, porque tiene que, siempre tiene que pasar algo en una carrera y, y, y lo importante para mí fue cambiar el chip y decir, voy a correr a disfrutar, vi el paisaje todo lo que pude, escuchaba sonidos por todos lados porque la mayoría del tiempo corrí solo, pero había una animación muy curiosa en medio de la montaña, que eran los caníbales. <laughs> sí, si alguien estuvo en el, en el Costa Blanca atrás, sabrá, los caníbales, de repente te encuentras un cartel, calaveras pinchadas en palos y zona caníbal y unos tíos ahí. Unos tíos ahí con tambores eh, vestidos que yo a mí iba reventado, pero me hicieron mucha gracia y creo que se me y lo olvido veces, o sea, que los tíos se movieron por la montaña. Hay que tener valor, hay que tener valor para, para hacer esas cosas y eso es, yo creo que al final es eh, las carreras, la montaña está siempre ahí, pero las carreras son la, la gente que, que vas viendo por 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 ahí y bueno, mi entrada a meta no puede ser mejor. Me encontré con un chico que, que corría la de 100 kilómetros, que el tío, pues no sé cómo lo hacía, pero iba más fresco que yo. Y, y ya me fue hablando, me fue hablando, y yo iba todo el rato diciendo, no puedo, no puedo. Y él me decía, ¿y de dónde eres? Y, y, y no sé qué, y no sé cuántos y yo, que estoy muy cansado. Que me dejes en paz. Y el tío, no, venga, tira, tira, tira. Y al final, de la mano, entramos a meta, los dos saltando, que se me subió el gemelo hasta las orejas. Y, y fue una pasada porque la verdad es que yo, yo no he visto una carrera con más marcas. Había una marca cada 10 metros. Allí, o sea, el que se per... No creo que se perdiese nadie porque era imposible. Era imposible perderse. Porque sin reloj, sin GPS, sin nada, yo iba viendo todas las marcas. Desde una marca veía 7. Era. Yo puedo decir, Marcos que yo estuve allí los tres días que duró la carrera, viernes, sábado, domingo, creo que había cinco o seis pruebas. Como tú has dicho, a mí me gustó que había para todos, había desde las bestias asesinas de los 100 kilómetros hasta los debutantes en familia en la marcha popular, había gente de fuera, me acuerdo que en los 75 los ganó un escocés, escocés. entusiasmado, y, y luego también me gustó que nunca había agobios, porque como las carreras están repartidas entre los tres días. Pues eh, es verdad que hay mucha gente, son carreras grandes, Según pero mundo, nunca mundo, te agobias. Y luego, si no, me si no me acuerdo mal, en Meta no solo había habituallamientos y un polideportivo donde cobijarte y tal, sino que había hasta duchas para el que quisiera. Sí, y había. Que yo las duchas nunca las utilizo, pero lo que sí utilizo es la comida. Había unas paellas, unos paellas, <laughs> no, pero que me perdonen los de Alicante. Había arroz, había arroz. <laughs> de Alicante, allí dos paellas, arroz con pero cosas. Para ella lo, lo que es el arroz con cosas, es lo que había y allí estaban el problema es que yo no tenía tiempo para esperarme las tres horas que tarda el estómago en abrirse después de una de estas carreras para comerme uno de esos arroces pero yo fui allí con mis, tics, con mis tics y le dije al tío, dáselos a alguien que lo necesite porque yo tengo el estómago cerrado yo no podía ni comer, pero pero aquello tenía una pinta que me hubiera quedado yo allí, eh, me hubiera quedado todo el día esperando a, a mi arroz y luego, Va, importante... Tiempo, tiempo, tiempo. No vale, no vale. Si, le, si le dejamos ir cantando sí, las sí. glorias de Costa Blanca, vale. tú chaval deberías hacer música y subirte a un escenario. Debería. Bueno, y yo quería hablaros de, de travesera, porque eh, este año pude estar en Las Tres, en, corriendo en Arán. Tenía dorsal para correr en Costa Blanca, pero al final llegué lesionado porque había hecho cinco ultras en los cinco meses antes y no me explico cómo, me hice daño. Es, es inexplicable. Cinco ultras en cinco meses, si es que, en fin, se hace uno mayor. Pero en travesera le tengo tanto respeto que, que me fui a verla y a seguirla, pero todavía no me atrevo a, a coger el dorsal. Fíjate que, eh, yo qué sé, he terminado su vecina del cainejo. Por los pelos. He terminado Canfranc, que para mí, junto a Travesera, son quizá las tres más técnicas de España, pero en Travesera voy a esperar un poco. Igual este año me apunto a Traveserina, que es la chiqui de 44 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas para el que quiera y hay sorteo el 13 de enero. Así que no os preocupéis, podéis apuntaros cualquier día. Deciros que travesera la organiza el grupo de montaña en Sidesa de Gijón hace muchos años ya, que hay que aprovechar, no vaya a ser que algún día nos prohíban correr por la noche, porque, chicos, yo lo siento, pero una salida, como subir a Covadonga a medianoche, y que te den la salida allí con una banda de gaitas tocando el Asturias patria querida, yo todavía tengo los pelos de punta. Yo no sé si eso se puede mejorar. Bueno. Vale, el ahorresco de un Unmillac, Iñigo, ya que estás ahí. <laughs> sí, sí. Pero sí. por ahí, por ahí se andan. Sí, sí, por, por ahí se son... andan. O, o, o en Canfranc, eh, cuando te enchufan barricada, ahí en mitad de la noche también, y sabes que tienes por delante pff, 100 kilómetros de Pirineo, ¿no? Pero que son momentazos que, no sé, que yo creo que son parte de la magia de, de una carrera. En este caso, pues más cosas que son mágicas, pues. Eh, Toda esa primera noche, que básicamente la gente sube y baja hasta Caín, eh, son, eh, no llega a 30 kilómetros <laughs> y la gente llega amaneciendo a Caín. Tela. Es, que es algo que yo solo había visto en, en Canfranc, donde los primeros 30 kilómetros les dedicas una noche. <laughs> y, y luego, bueno, la carrera es así: cada kilómetro de esos que se te quedan grabados para siempre, probablemente sea la carrera más difícil de terminar para un popular de España, porque eh, a diferencia de Canfranc sí que va muy justita de tiempo, muy limitada, y yo este año no daba crédito cuando vimos a Amerillas hacer historia con el primer sub-10 allí, o sea, era algo descomunal, pero claro, es que allí también hemos visto correr a, a cracks como Javi Domínguez, como Jonas Piroz, bueno, Iker Carrera, o sea, yo creo que es un sitio... Si te gusta la montaña, montaña, pues eh, como son las carreras de, de Alpinultras, pues Canfranca, Inejo y Travesera no pueden faltar nunca. Eh, confieso que a veces te lleva sorpresas. Por ejemplo, como dice Marcos, yo me, me sorprendió Costa Blanca atrás y me pareció una carrera súper entretenida, complicada. En el caso de Arán, yo espero que lo cambien un poco, porque sí. es verdad que había zonas de película, como el Circo de Colomers. Pero luego yo creo que había dos o tres cholones un poco sin sí. sentido por la hierba. No sé cómo lo viste tú. Sí, exacto. Eh, justo he estado, he estado mirando y yo creo que la organización también se ha dado cuenta y ha cambiado el recorrido, más la parte final. O sea, desde Colomers se baja hasta Arties y desde ahí ya no se hace la locura de Resec. Y el último cholón, aquel de 300 metros en hierba, que será, vamos, descomunal, antes de la última bajada. Bueno, y el que salíamos del habituallamiento de Colomers y de repente había S, una vertical, S, el S, tal se cual. caía la gente rodando. Exacto, sí, sí. Nosotros, yo coincidí, salimos también unos diez o así de, de Colomers, y yo iba con bastones, como casi siempre, y vamos todos en, en fila de uno, pues un mal apoyo, y a mí el de atrás me, me sujetó así, me dijo, no te tú pa'lante, adelante, tú para <laughs> mete la cabeza ahí que para atrás nos echas a diez. Y ese también, después de habituallar y de descansar nada, lo justo y comer, ese, esa subida fue matadora. Nada, 200 Porque metros, es que... pero, pero mortal. Sí, pero justo antes, el trocito sí. donde hacíamos el recorrido eso, de es. los estanes y sí. los Parallones, el circo de. Aquello es. Sí, sí. o sea, yo creo que un, un trozo que es que se te queda ahí pegado, es un poco lo que sí. decía Marcos, ¿no? Con el kilómetro vertical, que solo por eso. Hay carreras que no las vas a olvidar nunca. No. Exacto, sí, sí. sí. Manejar, manejar sobre todo mentalmente lo que es empezar ya en un kilómetro vertical, que el cuerpo como que pide un poquito de venga, vamos subiendo a por esa primera cuesta. Pero es que si esa primera cuesta te comes 1250 metros de desnivel en cinco kilómetros, ya llegas arriba y dices, bueno, venga, lo que me echen, ya da igual, ya te, ya no te importa. Y además que la siguiente bajada es bajada vertical también. Yo recuerdo especial una bajada, de, una bajada en Costa Blanca. Llegué muy solo allí. Eh, llegué, bueno, no escuchaba nada. Llevaba un rato como que lo que escuchaba eran pájaros. Y llegué a una especie de, 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 de bajada, pues muy parecida. Me recordó mucho al, al, a la tubería, ahí, a, ahí al lado en, sí. en Guadarrama. Unas paredes así verticales, increíbles, unas piedras, pero el sendero era como que hacía mucho zigzag y no había loco allí que hiciese una vertebra, a nadie se le ocurre bajar por ahí vertical, o bajabas en zigzag o te matabas directamente, yo ahí, lo, ahí de verdad uh -huh. que lo pensé, dije que nadie se tropiece aquí, porque como alguien se tropiece aquí, es que no, o sea, no tienes salvación, de y lo hice con mucho cuidado, mirando dónde ponía los pies, y lo único que oí eran caer las piedrecitas que se escuchan golpear contra las rocas, con eco, uh -huh. entre las paredes, y algún pájaro que salía entre medias de una roca y yo decía, ¿a dónde voy? <laughs> o sea, ¿A dónde estoy? <laughs> yo, me acord, yo me acordaba de pensar de, bueno, pues aquí corriendo por Mordor, un poco, me va a salir un, un orco o algo porque eran unas paredes así. Y yo todo el rato lo único que pensaba era, por favor, no te caigas, no te caigas, porque yo soy de caerme. Entonces, lo único que pensaba era, no te caigas, que te matas. <laughs> o sea, no yo, digo, yo, pude vivir, yo pude vivir las tres. Estoy de acuerdo con vosotros que las, las tres son buenas carreras, pero chicos, yo lo siento. Yo creo que por historia y por técnica. Entonces, y además, coño, que, que travesera mañana igual nos la cambian. Y este, yo creo que este es su año, ha sido el año del récord de Merillas. El récord femenino de Eva María Moreda con trece cuarenta sigue ahí, igual que el récord de Leire Fernández en la traveserina que lleva ya siete años, desde 2014, y eso que Leire era un, un botijo cuando lo hizo. Pero, no sé, yo creo que por tradición, por personalidad y por la, eh, el reto técnico, mmm, si estáis ahí, los que me estáis viendo, por favor, votad travesera. Yo, yo no sé, Sergio, porque estos chicos lo han hecho muy bien <laughs> en su primer año, que UTMB les ha otorgado ser mayor series de Europa, y eso algo mm -hmm. significará, acceso directo. Y yo creo que tenían muchísimas ganas. Eh, de haberlo hecho en 2020, al final tuvieron que esperar y echaron toda la carne al asador, el tiempo ayudó y la meta ayudó y vinieron, vamos, eh, lo decían eh, los profesionales, aquí Chegea en cuanto llegó a meta el viernes de la CDH decía, estáis locos de, de, después de cómo nos ponéis esto de regalo al final, esto no puede ser, o sea, se quedó anonadado eh, y... Y casi todos los tiempos que yo estuve hablando con la organización y bueno, contigo también, Sergio Ayemeta, y con Jorge que estaban allí, y con los del equipo Kinetic, que conocía a varios, el, al final los tiempos tuvieron que incrementar, eh, o sea, la expectativa que tenían de llegada de los primeros, pues casi una hora. Y andaban ahí, que bastante justito. Entonces yo creo que dureza, y por ser la primera vez y que lo han hecho bien y que se han dado cuenta estos grandes, estos grandes, <laughs> Yo creo que, que tenéis que votar por él. Yo, siendo quizá entre Valdarán, que es UTMB, y La Travesera, que no, nadie puede discutir la historia de esa carrera, o pues en una carrera probablemente más, más humilde en cuanto a números de, de, y, a, y nombres, sobre todo en cuanto a nombres, eh, creo que es una carrera que, que, tiene que está por descubrir porque... O sea, más gente tendría que ir a correr allí. Es un reto increíble empezar con un, con un kilómetro vertical, una carrera de 100 kilómetros, una de 75, una de 46. Lo, la carrera que tú quieras es, yo, a mí me parece un reto ser capaz de completar un kilómetro vertical y ser capaz de, de aguantar todo lo que te que tiene que venir después de eso, porque luego vienen algunas subidas y algunas bajadas muy interesantes por la organización que yo es que no tengo nada que decir de ellos y cuando no tengo nada que decir de ellos significa que lo han hecho muy bien eh, por la gente que había allí animando eh, a pesar de la lluvia a pesar de las condiciones y porque yo me lo pasé increíble porque era mi primera maratón y una primera maratón solo hay una y, y obviamente para mí por la mejor la, la, la mejor y porque la camiseta es, es que la camiseta es original es que el resto de camisetas son todas iguales y mira aquí por lo menos lo han pensado yo, hay una cosa que reconozco que Costa Blanca 3 es incomparable, claro, en noviembre cuando llevas todo el año cansado, machacado y tal, que te hagan una carrera donde te puedes ir directamente y alojarte en Benidorm para un tío como yo que vive en Cercedilla que en noviembre ya estoy abajo cero o alguien de Euskadi que en noviembre ya lleva tres o cuatro semanas sin ver esa cosa amarilla arriba en el cielo ¿Cómo se llama? Es que no, ya no nos acordamos ya de cómo es Bueno, Entonces, a ver el tiempo eso, lo poco gusta, sí es, ¿eh? es espectacular, ¿eh? lo de Marcos, lo de poder estar por la mañana, mojarte los pies en, en la playa, en venidor, por la tarde ir al Puig Campana, una escalada, lo que tú dices, acojonante, y, y luego a la noche poder irte de discotecas por venidor otra vez. <laughs> tiene tiene de, su tú. punto. ¿eh? Y por donde tú quieras, porque ya no solo la zona de, del Puig Campana, eh, toda la Sierra, Sierra de Aitana y por allí es que tú es es una pasada tener el mar a la derecha y las montañas a la izquierda es, bueno, es algo que hay que verlo, y yo iba por la carretera mirando, que decía, ¿a dónde miro? porque cuando vas con el coche hacia allí tú, es que es, un, es una cosa muy loca, porque estás viendo unas paredes hacia la, hacia la izquierda hacia la derecha, enormes, verdes además, todo verde, increíble y a la derecha estás en la inmensidad del océano, que, que, es, que es otra cosa que, que te deja atónito, entonces a mí vale. ver el mar desde la montaña me ha dejado muy loco. Pero paredes también, ten, también hay en Aran y, y en esto, ¿eh? Y en no, joder, Creo que de paredes joder. algo más saben, algo más. Claro, no, yo, yo te digo, yo he escalado allí en, sí, sí. en Alicante a porque el Puig Campana sí. tiene mogollón de vías sí, clásicas, sí, sí. pero el Ponoch es como un mar, de y ya uh -huh. el Peñón de Fach, que he hacer, yo que sé, la Diedro Upsa, Valencianos, muchas de las vías clásicas. Es que la gente no es consciente hasta que llegas allí, que es lo que claro, es que alucinas, de que te, te caes del monte y te caes en el Mediterráneo, pero 500 metros más abajo. Yo, la verdad que es un paisaje impresionante. Sí, sí, no tiene, o sea, para el cerebro no tiene sentido que haya unas montañas ahí que nazcan prácticamente del agua. O sea, es súper bonito. Y además, que es bonito, porque la zona es muy bonita y la gente, pues yo a mí me dio la sensación de que la gente era muy acogedora y... Oye, yo estuve allí con un autóctono y a mí me trataron muy bien y me vine con un saco de mandarinas de tres kilos. <risa> <risa> bueno, chicos, pues ahí queda eso. ¿ves? Travesera, Costa Blanca, Valdarán, ustedes deciden, pero yo creo que vayan a la que vayan de las tres, eh, se van a traer buen recuerdo, ¿verdad, chicos? Totalmente. Sí, sí. Muy bueno. Ya intercambiamos pero, pues, otro año carreras. Esto ¿Vale? es. es eso. Bueno, cuídense mucho, nos vemos por las montañas y no dejen de votar a su elegida, que espero sea travesera. <laughs> Adiós. Hasta luego. Hasta luego.